momento iba pasando y veo que hay una buseta con niños adentro y decido meterme por toda la muralla, agarrándome de las casas y del monte hasta llegar a la buseta. Cuando llego a la buseta veo que lo están sacando, pero el muchacho estaba muy apurado. Yo abro una ventana y comienzo a sacarlo y nos pasamos por este patio. Ahí en el patio comienzan a recibir a los niños. De esa forma sacamos a los niños de la buseta, antes que fuera crecido el arroyo y se fuera a llevar a la buseta con los niños. ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen los niños? Los niños estaban muy, o sea, estaban llorando, estaban, inclusive cuando yo los cargaba me agarraban, no quería que los soltara, no quería que los pasara, o sea, eso fue algo que de pronto ellos vivieron un trauma en ese momento. Hoy usted como héroe de la jornada, ¿qué siente de ese momento de, pues, de haberle salvado a 10 estos niños? No, yo me siento bien, gracias a Dios, porque también tengo a mis niñas, ¿sí me entiende? Entonces, lo hice de corazón y saqué a los niños de la buseta. ¿Y el conductor? El conductor sinceramente no sé qué le pasó, que no sé qué. Sí. Por ahí sacaron una cuerda para que se amarrara el que lo estaba ayudando. Yo sin cuerda lo cogí y lo saqué.